Extreme Informa. Extreme Informa. ¿Qué tal? Les saluda Carla Alonso con Extreme Noticias. Sale a la luz un nuevo video de un caso similar al de George Floyd aquí en Texas. Le advertimos que las imágenes del siguiente video pueden ser muy fuertes. Le pedimos usar su discreción. Javier Ambler, un afroamericano de 40 años, murió en marzo del 2019 luego de ser perseguido por más de 22 minutos por agentes del sheriff del condado de Williamson County por delito menor de tránsito. Javier conducía a casa después de una jugada de póker el 28 de marzo del 2019 cuando no logró atenuar los faros de su SUV al tráfico que se aproximaba. Un ayudante del sheriff del condado de Williamson County inició una persecución que duró más de 22 minutos y terminó cuando el auto de Amber se estrelló al norte del centro de Austin. Minutos después, Amber, de 40 años, padre de dos hijos, estaba muriendo en la calle de un vecindario. Los registros obtenidos revelan que los agentes usaron pistolas Taser en él al menos 3 veces, incluso aún cuando Amber les comunicó en diferentes ocasiones que tenía una afección cardíaca y que no podía respirar. Las circunstancias de la muerte de Ambler el 28 de marzo del 2019 nunca se han revelado. La oficina del sheriff del condado de Williamson County intentó proteger la información de la divulgación desde que se recibió la primera solicitud en febrero. La muerte de Ambler fue declarada un homicidio, que según las autoridades incluye homicidio justificable. Los examinadores médicos enumeraron su causa de muerte como insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad cardiovascular asociada con obesidad en combinación con restricción forzada. Debido a que la persecución terminó en Austin, la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Policía de Austin y la División de Derechos Civiles de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Travis han estado investigando. La fiscal del distrito, Margaret Moore, dijo que los esfuerzos para impulsar el caso han sido obstaculizados por la falta de cooperación de la oficina del sheriff del condado de Williamson. Ella dijo que también le preocupa que el reality show de cable, Live PD, que viajaba con los agentes y parecía haber filmado lo sucedido, no ha proporcionado ninguna filmación a los investigadores. Moore dijo que el video podría ayudar a revelar lo que sucedió esa noche. Los productores de PD en vivo no respondieron el lunes a una solicitud de comentario y los oficiales de policía de Austin dijeron que no podían comentar sobre la investigación en curso. Cabe mencionar que las imágenes captadas fueron por la cámara de un cuerpo de un policía que llegó a la escena y era del condado de Travis. Y él fue el que obtuvo estas imágenes que pudieron ver hace unos momentos. En el video se puede observar claramente a Ambler que pide que lo dejen respirar y que está teniendo problemas para respirar. Hasta aquí esta nota informativa. Te informó Carla Alonso.